Buenas tardes, estamos a punto de partir nuestra charla de hoy día, que es alimentación y aprendizaje. Vamos a partir a las 18 horas en punto, así que estén atentos. Buenas tardes, como les mencioné, estamos a la espera a las 18 horas para partir nuestra charla Alimentación y Aprendizaje. Mientras esperamos las 18 horas para partir nuestra charla, les recuerdo que este es un ciclo de charlas que están organizadas por el PAR Explora Región Metropolitana Norte y corresponde a un ciclo de charlas de primeras edades que están orientadas principalmente al cuidado en educación y salud de niños de primeras edades. Han sido hasta esta es la sexta charla. Todos los que quieran ver charlas anteriores, por favor visiten nuestro canal de YouTube. Ahí se encuentran disponibles las cinco primeras charlas, comprendiendo este ciclo de charlas primeras edades. Buenas tardes, estamos a la espera de las 18 horas para partir nuestra charla del día de hoy, que corresponde a alimentación y aprendizaje. Esta charla es una de las charlas que comprenden el ciclo de charlas primeras edades organizado por el PAR Explora Región Metropolitana Norte. Buenas tardes, como ya les indiqué, todas aquellas personas que quieran ver las charlas anteriores de este ciclo de charlas primeras edades pueden visitar nuestro canal de YouTube del PAR Explora Región Metropolitana Norte y ahí van a tener acceso a estas charlas y otras charlas muy interesantes organizadas por el PAR Explora Región Metropolitana Norte. Estamos ya a pocos minutos de poder partir. 2 minutos más iniciaremos nuestra charla de hoy. Estamos a pocos minutos de poder partir. Estamos esperando las 18 horas para partir en punto.
Muy buenas tardes. Hoy día nos toca hablar entonces esta charla del ciclo de charlas primeras edades correspondiente a alimentación y aprendizaje. Siendo las 18 horas, entonces damos por inicio esta charla que corresponde a la charla de cierre del ciclo charlas primeras edades. Mi nombre es Mario Chong, yo soy el director del PAR Explora Región Metropolitana Norte y soy además académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas e investigador del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACTIS que trabaja en la Universidad de Chile. El tema de hoy día corresponde a esto de alimentación y aprendizaje y el objetivo principal de esta charla es darles a conocer a ustedes para que ustedes comprendan cómo la alimentación afecta el desarrollo de nuestro cerebro y por ende afecta el aprendizaje. Una alimentación es muy importante porque antes de los 5 años, ¿no es cierto? Lo que hemos estado revisando en las charlas anteriores, toma muy poco esfuerzo, mucho menos intensidad y mucho menos repetición organizar los sistemas neuronales que están en desarrollo. Y una vez que esto ocurre en esta edad muy temprana, afecta todos los aspectos del desarrollo cerebral del niño. Y por lo tanto, en las charlas anteriores hemos estado hablando que los primeros 1000 días de vida de un niño tiene un impacto profundo en el desarrollo del cerebro. Y por lo tanto, uno de los aspectos, no solamente la estimulación cerebral de los niños a esta temprana edad, sino otro aspecto muy relevante es la alimentación. Porque este cerebro, cuando recién nace el niño, pesa aproximadamente unos 333 gramos, pero a los 2 años de edad ya pesa alrededor de 1 kilo. Es decir, el cerebro en 2 años de edad, en 2 años, aumenta prácticamente 3 veces su peso. Eso indica que se necesita muchos nutrientes y componentes esenciales para que este cerebro en tan poco tiempo se desarrolle de tal manera. Y lo que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, es este cambio. ¿Por qué se produce este cambio y qué componentes de la dieta son importantes para lograr este desarrollo del cerebro de forma correcta? Esta es una diapositiva que ya vimos anteriormente, donde se muestra este cambio morfológico tanto en tamaño como en mielinización, ¿no es cierto?, que ocurre durante los 2 primeros años de edad y como vimos, esto se asocia con un desarrollo, ¿no es cierto?, de habilidades cognitivas y motoras en los niños. Y vamos a revisar solamente, por problemas de tiempo, solamente 3 elementos que están muy bien documentados que afectan el desarrollo mental en los niños a tan pequeña edad. Uno es un ácido graso, una grasa que se llama DHA, lo vamos a ver en detalle más adelante, que tiene los niños que tienen deficiencia en esto producen poca memoria, poca capacidad de discriminación, son agresivos, hay hostilidad, hay discapacidad de aprendizaje, se presentan dislexia, trastorno de déficit de atención. El otro elemento muy importante es el hierro, cuya carencia produce apatía, falta de vigor, entusiasmo. Hay puntajes mucho más bajos en el desarrollo motor, pruebas cognitivas. También se produce baja calificación escolar. Hay menos mielinización con función neurotransmisor, o sea, de estos neurotransmisores alterados. Y por último, la vitamina B12, que siempre se ha asociado su carencia con algunos síntomas psicológicos como demencia, pérdida de memoria, trastornos cognitivos, depresión, esquizofrenia, manía, paranoia, psicosis, alucinaciones. Y de hecho, aquellos pacientes que tienen alguno de estos síntomas se les recomienda suplementar su dieta con vitamina B12 para disminuir la sintomatología. Y un defecto de esta vitamina B12 en desarrollo temprano afecta obviamente, ya sea en útero o en los primeros años de vida, en el desarrollo del cerebro. Vamos a ver con algún detalle estos 3 elementos durante esta charla. Vamos a partir por el DHA. El DHA es un ácido graso, ¿ya? Se llama ácido graso poliinsaturado porque en la estructura química del ácido graso se encuentran estos dobles enlaces. ¿Ya? El primer ácido graso de la serie es este, el de acá arriba, que se llama
alfa-linolénico, ¿ya? Y luego están los dos más famosos de la lista. Uno es el ácido eicosapentanoico, llamado también EPA, y el ácido docosahexaenoico, también llamado DHA, que es el que es importante para el desarrollo cerebral. El EPA y el DHA son muy famosos porque además contribuyen a la salud cardiovascular y de hecho son protectores también de salud cardiovascular. Pero solamente el DHA y no el EPA tiene relevancia a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque la deficiencia de DHA, y en particular en todos los omega 3, pero particularmente el DHA, produce un déficit, ¿no es cierto?, en la fabricación y el metabolismo de los neurotransmisores. Hay una alteración que es un déficit en la formación de nuevas neuronas, o sea, en la neurocinesis, y por lo tanto produce una alteración tanto en el aprendizaje, en la memoria y en la función visual. Ahora, ¿por qué la función visual? Porque el DHA, si uno mira los ojos, ¿no es cierto?, en el cuerpo, en realidad hay dos lugares donde se acumula mucho DHA, uno en los ojos y el otro en el cerebro. De hecho, en el ojo, el 60% de los ácidos grasos poliinsaturados es DHA. Y su carencia produce ceguera, ¿ya? Y ceguera, no solamente ceguera nocturna, sino también ceguera, ¿ya? Y el otro lugar es en el cerebro. De hecho, el 40% de todos los ácidos grasos poliinsaturados que se encuentran en el cerebro es DHA. Y por lo tanto, cumple su carencia tanto a nivel de ojo como a nivel cerebral. Produce principalmente fallas en el funcionamiento de estos dos órganos. Falla en habilidades cognitivas y de modulación del cerebro, por un lado, y ceguera en el otro lado. Ahora acá podemos ver una foto en donde es un cultivo de astrocitos, estas células que se encuentran en el cerebro. Si a una de este cultivo le agrega DHA en concentraciones crecientes, lo que uno puede apreciar es que los astrocitos primero se desarrollan más, poseen mayor maduración y mayor formación de conexiones neuronales. Y por lo tanto existe una relación causal entre la presencia y disponibilidad de DHA con la capacidad que tienen las neuronas de poderse interactuar entre ellas y por lo tanto tiene este rol causal en el desarrollo cognitivo y del comportamiento de los niños. Ahora, ¿de dónde viene el DHA? El DHA viene principalmente de la dieta, ya que los seres humanos fabricamos muy poco DHA. De hecho, el precursor, como ya les mencioné en una diapositiva anterior, es alfa-linolénico. Este ácido graso no lo podemos fabricar los seres humanos y tiene que venir 100% de la dieta. Pero los humanos podemos transformar ácido linolénico en DHA, pero a muy baja eficiencia. De hecho, menos, alrededor del 0,2% del ácido linolénico se convierte DHA en el hígado. Por este metabolismo, el ALA posterior, el ácido linolénico, se transforma a ácido eicosapentaenoico y luego a través de varios intermediarios a DHA. Pero la fuente más importante del DHA viene de la dieta, ¿ya? Y esto es por qué se puede saber. Porque cuando uno mide DHA en niños que no consumen DHA, de aquellos que sí lo hacen, uno nota dos características. Primero, los niños que no consumen DHA tienen un cerebro que de tamaño es más pequeño que aquellos que lo consumen y por lo tanto tienen menos desarrollo cerebral. Y segundo, ¿no es cierto?, el contenido de DHA que uno puede encontrar en la sangre y también en muestras, ¿no es cierto?, de tejido, es mucho menos que en aquellos niños que consumen DHA. Por lo tanto, a pesar de que el organismo humano transforma algo de ácido linoleico del DHA, ese contenido de DHA no es suficiente para satisfacer las necesidades, especialmente en los niños pequeños, ¿ya? Y por lo tanto tiene que provenir de la dieta. Ahora, en niños muy pequeños, cuando uno habla de la dieta, obviamente se está refiriendo a leche materna. Y por lo tanto, al igual que los niños, la mamá, para que tenga DHA en la leche materna, tiene que
o fabricarlo a partir de ala, que es, ya les mencioné, es muy ineficiente, o bien ingerirlo directamente como DHA. La fuente natural de DHA que existe en la naturaleza es a través de fitoplancton y algas y de animales que se alimentan de estas fitoplancton de algas. Por ejemplo, peces, mariscos. Es por eso que las fuentes más ricas en la naturaleza de DHA son peces y mariscos que se alimentan de estas algas, ¿ya? Ahora, las aves y los huevos que proveen de algas poseen bajos niveles de DHA y es básicamente porque las aves en Chile y en otros lugares del mundo, una de las fuentes con que se alimentan estas aves es harina de pescado, en el cual se fabrica el alimento para las aves y esas aves al consumir harina de pescado, ¿no es cierto?, ingieren DHA a partir de los ácidos grasos del pescado y acumulan algo de DHA en su grasa y en sus huevos, por eso que tienen bajos niveles. Pero está casi completamente ausente en aceites vegetales. Y por lo tanto, cuando uno, y también ausente en aceites de origen animales. Y por lo tanto, la fuente más importante de DHA sigue siendo y siempre ha sido peces y mariscos. Ahora, desde la madre, ¿no es cierto? En el feto, el DHA se une a la albúmina en la grasa, o sea, en el plasma de la madre y se transporta como ácido graso libre que ingresa por vía placental. Mientras tanto, en el niño lo ingiere casi completamente por la leche de la madre. Y en la leche de la madre varía del orden de 0,1 a 1 gramo por 100 gramos de ácidos grasos de la leche. Y esta gran diferencia de DHA que se observa en la leche materna proviene, ¿no es cierto?, de la dieta de la madre. Madres que consumen pocos niveles de DHA tienen muy bajo DHA en su grasa, en su sangre primero, y por lo tanto le transporta poco por vía placentaria al feto, pero también tiene pocos niveles de DHA en su leche. En cambio, aquellas madres que consumen alimentos en los cuales son ricos en DHA, como por ejemplo peces y mariscos, ¿no es cierto? Sus niveles son más elevados. Ahora, lo que sí se ha observado es que los niños que son alimentados con leche materna tienen mayor inteligencia que aquellos alimentados con formas lácteas. Y se ha hipotetizado que es el DHA presente en la leche materna, uno de los componentes que son relevantes para el mayor desarrollo cerebral y que provoca esta diferencia en habilidades cognitivas. En los últimos años, estos alimentos fortificados que se alimentan con fórmulas lácteas a los niños se han ido modificando para satisfacer esta necesidad. Y ustedes pueden ver ya estos productos que se venden ya en el mercado, donde uno de los componentes que dicen agregar, ¿no es cierto?, es DHA. Y de hecho, todos los alimentos ahora que se dan como fórmulas infantiles para niños menores de 6 meses o menores de 1 año, este 6 meses, este es 1 año, son fortificados con DHA debido a este efecto que tiene el DHA para desarrollar el sistema nervioso central. No sé si en forma de anécdota nomás les voy a recordar que hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, hubo una contaminación de leche que entregaba a los consultorios de este tipo, que era fortificada con DHA para los niños, y ese alimento que estaba contaminado con Listeria y por lo tanto con una bacteria, y hubo que eliminarlo, ¿no es cierto?, tuvo que ser reemplazado por otro tipo de leche y se reemplazó por leche purita. Sin embargo, los médicos, ¿no es cierto?, reclamaron que esa leche purita no reemplaza a esta fórmula porque, ¿no es cierto?, no cumple todos los requerimientos nutricionales de los niños. Y de hecho, la leche purita no tiene DHA, que es uno de los elementos esenciales para el desarrollo cerebral a tan temprana edad, ¿ya? Ahora, el DHA permite el desarrollo entonces de las habilidades y motoras en infancia temprana. Acá yo puse algunas referencias que si ustedes están más interesados pueden revisar esta literatura donde se da información mucho más detallada de estos aspectos.
pero mejora las emociones, la memoria, mejora la atención a los 5 años de edad, mejora el desarrollo psicomotor como la coordinación mano-ojo a edades de 2,5 años, incrementa la imaginación y mejora la capacidad de enfocarse. De hecho, hay varios especialistas en nutrición que indican que cuando los niños a pequeña edad, ¿no es cierto?, tienen alguna alteración, como por ejemplo desarrollo hiperactividad, ¿no es cierto?, o problemas de coordinación, lo primero que se hace habitualmente es consultar qué tipo de alimentos consumen esos niños, ¿ya? Y habitualmente eso se relaciona con el bajo consumo de peces y marisco a baja edad. Y por lo tanto, muchas veces suplementando DHA en la dieta, muchas de estas alteraciones se corrigen, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener mucho ojo, ¿no es cierto?, con el ingesta de este tipo de ácidos grasos que no esté ausente en niños de baja edad. El otro componente que es muy importante es la vitamina B12. ¿Por qué es importante? Primero, la vitamina B12 es una de las vitaminas del complejo B. Se conoce también con el nombre de cobalamina y o factor antianemia perniciosa, ¿ya? Es un conjunto de vitaminas. De hecho, la vitamina B12 es una familia de compuestos de vitaminas que tienen un átomo de cobalto como grupo activo, por eso que recibe el nombre de cobalamina. Hay dos formas que vienen de la dieta, la metilcobalamina, que es la metilvitamina B12, y la 5-desoxiadenosilcobalamina, que se llama coenzima B12. Las que vienen en las pastillas, que son vitaminas o suplementos alimenticios, son formas sintéticas de vitamina B12. Estas son fabricadas por síntesis química, no se producen naturalmente los alimentos, como son la hidroxicobalamina y la cianocobalamina, pero que en el cuerpo humano se pueden transformar a las formas activas biológicamente funcionales de la vitamina B12. En nuestro cuerpo es capaz no solamente de almacenar vitamina B12, sino también es capaz de almacenarla en cantidades muy pequeñas en el hígado, del orden de 2 a 5 miligramos de vitamina B12 en el hígado, que puede servir como algún reservorio. Ahora, el principal problema de la vitamina B12 y su ausencia es que, como ustedes pueden ver, su fuente es casi exclusivamente carnes de origen animal, o sea, hígado, que tiene una muy alta cantidad de cianocobalamina, 60 microgramos por cada 100 gramos de hígado. Existen huevos, en carnes de vacuno, leche, queso, mariscos y peces, pero está completamente ausente en fuentes vegetales. Y de hecho, cuando uno mira cuánto se necesita de vitamina B12, uno ve que en general se requiere del orden de 1 a 2,5 microgramos al día de vitamina B12. Esto significa comerse 100 gramos de carne al día, al menos 3 huevos al día, o hacer una mezcla de tomar un vaso de leche, comerse un huevo, ¿no es cierto?, comer 50 gramos de carne con algo de queso para lograr el contenido de vitamina B12. El principal drama es que esta vitamina B12 es importante para la maduración de los glóbulos rojos y por lo tanto su ausencia produce anemia, un tipo de anemia muy particular que se conoce como anemia perniciosa. La otra función muy importante de la vitamina B12 es que participa en el metabolismo del folato. Ahora, este folato es relevante porque se utiliza para fabricar un aminoácido que es esencial para el cuerpo, que es la metionina. Sin este aminoácido, si este aminoácido no se ingiere de la dieta, este se fabrica usando uno de los componentes de vitamina B12. Y este aminoácido, sin este aminoácido, no se puede fabricar las proteínas necesarias para el crecimiento. Y por lo tanto, la vitamina B12 también tiene que ver con el crecimiento. Es vital para el metabolismo de la grasa, es vital para reducir el nivel del estrés oxidativo en nuestro cuerpo y por lo tanto protege del envejecimiento y por lo tanto tiene que ver con la reparación de
de las células, pero dentro de la reparación celular es muy importante porque participa en la síntesis de ácidos nucleicos y por lo tanto es importante para la reparación de órganos. Y por último, es vital para el sistema nervioso central porque la vitamina B12 es necesaria para la formación de la mielina, que si ustedes recuerdan de las charlas anteriores, el proceso de mielinización durante los dos primeros años es esencial para el crecimiento y esta formación de las redes neuronales necesarias para las habilidades de funciones cognitivas y funciones ejecutivas en estos niños. También participa en la síntesis de los neurotransmisores. Y por lo tanto, la vitamina B12, ¿no es cierto?, no solamente funciona como un detoxificador de estrés oxidativo, sino también funciona para la síntesis de neurotransmisores, ¿no es cierto?, en todo, casi todos los neurotransmisores, pero es muy importante para la formación de la mielina que va a formar y proteger al sistema nervioso. Y por lo tanto, su falta produce una alteración, además de la anemia perniciosa y otros efectos que ya vimos, ¿no es cierto?, una alteración del desarrollo del sistema nervioso central. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienen riesgo de sufrir deficiencia de vitamina B12? Y esto es muy importante. Uno, los ancianos, porque la absorción de la vitamina B12 disminuye con la edad. Y por lo tanto, en los ancianos es muy importante suplementar con vitamina B12 y eso también es relevante para mantener la integridad de la función cerebral en personas de tercera edad. Las personas, obviamente, como tienen un efecto importante, afecta importantemente la absorción gástrica, todas aquellas personas que tienen gastritis crónica o alguna alteración de la absorción, ¿no es cierto?, como bypass, ¿no es cierto?, o bandeo gástrico, tienen problemas de absorción vitamina B12. También aquellas enfermedades que son intestinales, enfermedades hepáticas, pero lo más relevante probablemente para todas las personas que son nuestros auditores acá, son aquellas personas que tienen dietas vegetarianas estrictas. Ya les mencioné que la vitamina B12 es como fuente exclusivamente de origen animal. Y como no está presente en plantas, aquellas personas que no consumen alimentos animales, como por ejemplo los veganos o los hijos e hijas de madres veganas, porque pues, si la madre no consume vitamina B12, esa vitamina B12 no está en la leche materna y por lo tanto los hijos que comen de esa leche materna tampoco reciben vitamina B12 y también son factor, es un grupo de riesgo aquellos personas que hacen vegetarianismo lavo-octo exclusivamente, porque ya vimos la leche y el huevo, aunque tienen vitamina B12, sus niveles son muy bajos, por lo tanto no alcanzan los niveles suficientes para los requerimientos. Por lo tanto, en aquellas personas que son veganos, primero los niños pequeños, la idea es que no sean veganos, pero que si son veganos, porque la familia es vegana, deben consumir, ¿no es cierto?, como suplemento nutricional, casi obligado, vitamina B12 para no tener problemas en el desarrollo, tanto en la anemia como en el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Ya? Los efectos más relevantes de la deficiencia de vitamina B12 está obviamente la anemia, como anemia perniciosa, que es la falla que ya les mencioné de la síntesis de los glóbulos rojos. Las otras son alteraciones neurológicas y lo más común es entumecimiento o cosquilleo, hormigueo en las manos y los pies debido a esta disminución en la formación de mielina y por lo tanto hay una falla en las sensaciones de las extremidades, ¿no es cierto? Pero también hay dificultad para mantener el equilibrio, ¿no?, por falla del sistema nervioso central, la depresión, la confusión, la demencia, la mala memoria, ¿no es cierto? Y además hay producción reducida de plaquetas, lo que hace un problema de sangrado. Hay también disminución de la fabricación de glóbulos blancos, lo que lo hacen a uno más susceptible a la infección y al cáncer. Y también hay falla en la replicación celular, porque ya le vimos, esto participa en la síntesis de ácidos nucleicos. Por lo tanto, hay atrofia, inflamación de las mucosas, de la lengua, del tracto gastrointestinal,
con mala absorción de nutrientes, con estreñimiento, pérdida de peso, anorexia, ¿ya? Y por lo tanto, y esto produce un agravamiento de la deficiencia de la vitamina D12. Pero con respecto al sistema nervioso, ¿no es cierto? Es muy importante porque está involucrada, como ya lo vimos, la síntesis del neurotransmisión, de los neurotransmisores, y la vitamina B12 es muy importante para el funcionamiento del lóbulo frontal, que ya vimos en las charlas anteriores, tiene que ver con las funciones ejecutivas, el razonamiento y el pensamiento complejo, y tiene que ver con la inteligencia. Y en aquellas personas, ¿no es cierto?, que tienen trastorno del lenguaje, ¿no es cierto?, y uno le administra vitamina B12, habitualmente mejora la función del lenguaje en estas personas. Y aquellos adolescentes que tienen, porque son veganos, por ejemplo, y consumen baja vitamina B12 o tienen muy bajo consumo de vitamina B12, desarrollan cambios cognitivos que son relevantes, cambios de personalidad incluso. Algunas personas incluso desarrollan depresión y con disminución evidente de los rendimientos escolares. Y todo esto se soluciona suplementando vitamina B12. Ahora, hay una conversación muy relevante entre lo que es estrés oxidativo, vitamina B12 y DHA en el cerebro. Y esta combinación, ¿no es cierto?, falla en estos tres elementos o alteración en estos tres elementos, produce una alteración que es muy importante y muy reconocido de la función cerebral. Y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en consumir DHA por fuentes marinas, como pescado o marisco, consumir, ¿no es cierto?, vitamina B12, estos de origen animal, que son carnes, huevos, leche, pescados y mariscos también, ¿no es cierto?, y eso favorece a una disminución del estrés oxidativo a nivel cerebral que ayuda a proteger la función cognitiva de los niños, ¿ya? Y el tercer elemento que les quiero hablar es sobre el hierro, ¿ya? El hierro, habitualmente existen dos tipos de hierro en los alimentos. Hay un tipo de hierro que se llama hierro hemo. La palabra hemo es porque es derivado de la hemoglobina o de la mioglobina. Este hierro se encuentra habitualmente en las carnes rojas, ¿ya? Y hay un hierro que se llama no hemo, ¿ya? Porque no está complejado, no está asociado a hemoglobina o mioglobina. Y este hierro no hemo es el que se encuentra habitualmente en cereales, legumbres, frutas y hortalizas, o sea, en origen vegetal. Entonces uno podría decir que existen dos tipos de hierro, un hierro de origen animal y un hierro de origen vegetal, ¿ya? Y la diferencia es que uno está asociado a hemoglobina, mioglobina, y el otro se encuentra libre habitualmente, ¿ya? Ahora, el hierro hemo, como ya les mencioné, es el que se encuentra en las carnes rojas, que no está en alimentos vegetales. Y el hierro hemo, una de las características que tiene es que se absorbe particularmente muy bien y no es afectado por otros factores. Cuando me refiero que no es afectado por otros factores, me refiero a, por ejemplo, se sabe que el té, ¿no es cierto?, compleja hierro y calcio, y por lo tanto cuando las personas son bebedoras de té y comen alimentos con hierro de origen vegetal, ese hierro se compleja con el té y no se absorbe. Y también este hierro, cuando no hemo, ¿no es cierto?, también es afectado por el pH del estómago, transformándolo en un hierro de baja capacidad de ser absorbido, ¿ya? Y el hierro hemo se absorbe, de todo el hierro hemo que uno come, se absorbe alrededor del 25%. En cambio, el hierro no hemo es muy baja la absorción. Y de hecho, cuando el hierro está no hemo, uno puede, la absorción, ¿no es cierto?, puede ser inferior al 5% de lo que come. Y por lo tanto, cuando uno mira el 25% del hierro que viene de carne con respecto a un 5% del hierro que viene de los vegetales, es decir, que el hierro de la carne se absorbe 5 veces más que lo que se absorbe en un hierro no hemo, ¿ya? Ahora, ¿por qué esta diferencia? Es por el mecanismo de absorción. Este es el epitelio del intestino. Acá vemos hierro
hemo, este hierro hemo se absorbe como hierro hemo, porque existe un transportador específico para este hierro hemo que hace que esta absorción de este tipo de hierro sea muy eficiente. En cambio, el hierro no hemo debe ser reducido primero a través de una maquinaria enzimática que está en el intestino a hierro más 2, y este hierro recién es absorbido. Y esto es de muy baja eficiencia porque el hierro 3 que está acá tiene muy baja solubilidad y por lo tanto la disponibilidad que encuentra al pH que se encuentra en el intestino es muy baja. Y al tener esa baja solubilidad hace que este proceso sea 5 veces menos eficiente que el otro mecanismo. ¿Ya? Acá tenemos los distintos contenidos de hierro que podemos encontrar en las distintas dietas. Hígado sigue siendo, al igual que la vitamina B12, ¿no es cierto?, una de las fuentes más ricas de hierro. Los mariscos, de nuevo, las carnes rojas. Pero también hay algunos vegetales que son muy ricos en hierro, ¿no es cierto? Siempre se ha dicho que el arroz integral, el trigo, las lentejas son muy ricos en hierro. Pero recuerden que 1/4 del hierro de las carnes animales se absorbe. Por ejemplo, de estos 30 gramos, aproximadamente 7 u 8 gramos de miligramos, perdón, de este hierro se absorbe a partir de hígado, ¿no es cierto? O respecto a un bistec, estamos hablando de que es aproximadamente medio miligramo que se absorbe al comer acá. En cambio, cuando uno habla de hierro, por ejemplo, en las lentejas, es, ¿no es cierto?, es un 5%. O sea, estamos hablando, si uno come 3 miligramos, alrededor de 0,3 miligramos es el que se absorbe. Ahora, 0,3 miligramos por una taza, y si el requerimiento es del orden de 10 a 15 miligramos al día, eso significa que al día hay que comer muchas tazas de lentejas para alcanzar esta dosis. De hecho, con un hígado, un 100 gramos de hígado, ¿no es cierto?, uno tiene más o menos entre en niños de 1 a 3 años es toda la dosis, y en personas, por ejemplo, embarazadas o en mujeres que tienen mayor requerimiento de hierro por la menopausia, por el ciclo menstrual, perdón, requieren comer mucho más hierro que el que viene de origen vegetal. Y por lo tanto, siempre se recomienda a los niños pequeños suplementar su dieta con carne de origen animal para poder cumplir los requerimientos de hierro que se requieren, ¿ya? Además, cuando las mamás están embarazadas, ¿no es cierto?, requieren este suplemento extra de hierro, y los médicos habitualmente le suplementan con pastillas de fierro, ¿ya? Y ahí aquellas mamás que han estado embarazadas y le han dado hierro, hay varios tipos de hierro, ¿no es cierto? Hay pastillas de sulfato ferroso, esos tienen muy baja absorción, como hay hierro complejado, ¿no es cierto?, como sales de citrato u otros complejos que tienen tasas de absorción también un poco más elevadas y por lo tanto permiten suplementar. Pero de todas maneras, 27 miligramos de hierro al día, esto requiere muchas veces por el tipo de dieta que las mamás sean suplementadas con una fuente especial de hierro que los médicos habitualmente dan, ¿no es cierto? De nuevo, si uno mira los suplementos alimenticios de los niños de baja edad, además del DHA, todas estas leches, ¿no es cierto?, están suplementados con hierro, debido a este requerimiento extra de hierro que se requiere a esta edad para poder suplementar, ¿no es cierto?, el crecimiento del sistema nervioso central. De hecho, la cantidad de hierro, si uno mide la cantidad de hierro que se encuentra en el cerebro, crece, ¿no es cierto?, casi 4 veces durante los primeros 10 años de edad. Y es porque se requiere hierro para lograr los máximos niveles de mielinización a esta edad. Y por lo tanto, cualquier déficit de hierro, al igual que déficit de vitamina B12 y déficit de DHA, produce un crecimiento retardado del cerebro a temprana edad. Y por lo tanto, estas deficiencias de hierro siempre se han asociado con defectos en función neurológica y defectos intelectuales. Y por lo tanto, deficiencia de hierro en niños con o sin anemia
afecta el tiempo de atención, afecta el estado de alerta de los niños, afecta obviamente el aprendizaje. Y lo podemos ver acá en este trabajo donde se dividen un grupo de niños que tenía anemia, al grupo control se le suplementa con hierro para recuperar los niveles de hierro normal a nivel plasmático, ¿no es cierto? Y luego de recuperar los niveles y esperar un tiempo, alrededor de un año, se le mide rendimiento cognitivo, recepción, ¿no es cierto? O emisión, esto de información, se observa que aquellos niños al cual recuperan los niveles de hierro mejoran sustancialmente con respecto a los otros niños que siguen anémicos sus niveles cognitivos, ¿no? Y por lo tanto, la deprivación prolongada de hierro produce en el cerebro un efecto importante en el deterioro cognitivo, y eso es básicamente porque tiene que ver con la síntesis de un neurotransmisor que es muy importante en la memoria, que es la dopamina, ¿ya? Y por lo tanto, aquellos niños que tienen deficiencia de hierro y se le administra hierro en la dieta, logran restaurar el funcionamiento de la memoria de trabajo después de la suplementación de hierro, como ya lo vimos en el trabajo anterior. Y por lo tanto, el déficit de dopamina, debido a esta deficiencia de hierro, además pueden presentar este síndrome de déficit de atención con hiperactividad. Y por lo tanto, aquellos niños que tengan este déficit, habitualmente esta encuesta de alimentación permite relevar, detectar si es por deficiencia de DHA, puede ser por deficiencia de vitamina B12 o puede ser por deficiencia de hierro. Y muchas veces con una corrección de la dieta, es decir, aumentando la ingesta de pescado y marisco, aumentando la ingesta de carne de origen animal, se puede corregir este problema. ¿Ya? Este es un trabajo que fue publicado en la revista chilena de medicina neurológica en Chile, en donde hay niños chilenos, 132, ¿no es cierto?, de los cuales algunos tuvieron y otros no tuvieron anemia ferropénica, esto es por deficiencia de hierro. Se les determinó funciones ejecutivas por este ensayo Go, No Go, y lo que se observa es que los niños que no tenían anemia versus los que tenían anemia, los niños que no tienen anemia responden más rápido que los niños que tenían anemia, ¿no? O sea, se demoran menos en responder y tienen son menos precisos, ¿ya? Y por lo tanto la precisión y el tiempo de respuesta tiene que ver con la deficiencia de hierro. Ahora, a largo plazo, aquellos niños que tienen deficiencia crónica de hierro comparado con los que tienen suficiencia de hierro, si uno los sigue ahora por 20, 30 años, los niños que tienen deficiencia de hierro, ustedes ven, habitualmente no completan la enseñanza media más y habitualmente son más solteros, ¿ya? Porque son menos capaces de encontrar pareja y eso tiene que ver por una habilidad de cognitiva de encontrar su pareja. Y por lo tanto, la deficiencia de hierro, ¿no es cierto?, tiene un efecto a largo plazo importante en el nivel educacional, ¿no es cierto?, y el tipo de vida que estas personas tienen, ¿no? Este es un caso evaluando déficit de atención con hiperactividad. Esto es un estudio de casos y controles en el cual se le mide el contenido de hierro en niños con déficit de atención e hiperactividad y niños controles. Y lo que se observa, acá lo pueden ver, es que los niños que tienen déficit tienen menos vitamina D, pero también tienen menos hierro, ya sea hierro en la sangre, hierro en la ferritina, que es una forma de almacenamiento de hierro en el hígado, y menos hemoglobina. Hierro en la hemoglobina. Y esto hace que la vitamina D, ¿no es cierto?, y el hierro sean factores predictores de la ocurrencia del síndrome de déficit de atención. Por lo tanto, como ya les había mencionado, si uno de estos niños, ¿no es cierto?, se los trata con suplementación de hierro, suplementación de vitamina D, en algún porcentaje de estos niños puede revertir este déficit de atención. En resumen, y para poder terminar esta charla, una buena alimentación de la madre y de los niños en la infancia temprana
particularmente estos tres elementos que yo les mencioné en esta charla, este ácido graso, que es el ácido docosahexaenoico, DHA, que su fuente primordial es peces y mariscos, vitamina B12, cuya fuente principal, ¿no es cierto?, son carnes carnes animales, proteína animal, y finalmente hierro, que también su origen principal son carnes rojas, permite el desarrollo pleno del cerebro y sus capacidades cognitivas. Entonces, la recomendación acá es una precaución especial en aquellas familias, ¿no es cierto?, que son vegetarianos o veganos, para que tengan una especial precaución de tomar suplementación con DHA, vitamina B12 y hierro, para que el desarrollo de sus hijos sea normal, ¿no es cierto?, y no producir estos efectos crónicos de discapacidad cognitiva que ocurre en personas que tienen este tipo de deficiencias. Y ahora daremos paso a preguntas, ¿no es cierto?, de ustedes, para ver si es que tienen alguna consulta. Primero, la primera pregunta de Carla Bush dice, pregunta si la vitamina B12 puede ser administrada por un médico. ¿Existe algún examen que demuestre la deficiencia para establecer la dosis a tomar? Mira, Carla, la vitamina B12 tiene una gracia. No existe exceso de vitamina B12. O sea, uno puede comer gramos de vitamina B12 y no produce ningún efecto adverso. Por lo tanto, no es necesario que sea administrada por un médico. Basta con que uno consuma algún suplemento vitamínico del complejo B para alcanzar los niveles necesarios para sus requerimientos. Yo en la presentación puse una tabla de los requerimientos diarios por edad. Entonces, con eso uno puede calcular cuánto suplemento vitamina B12 necesario consumir. Ahora, si uno consume en exceso, no pasa nada, porque no tiene ningún efecto adverso el consumir por exceso. Y con respecto, si hay un examen que demuestra la deficiencia, habitualmente el examen que se utilizan y que utilizan los médicos también es la sintomatología, que la sintomatología más común de la deficiencia de vitamina B12, uno es la anemia, una anemia de tipo perniciosa, y segundo, que es una sintomatología más frecuente, es el cosquilleo o el entumecimiento de las extremidades, ya sea en las manos o en los pies. Entonces, cuando una persona siente esto que le cosquillea en las manos o sufre esta pérdida de las sensaciones, adormecimiento de las extremidades, especialmente la pérdida de las sensaciones en las yemas de los dedos, habitualmente lo que se recomienda es suplementar con vitamina B12. La pregunta 2, Camila Castro pregunta si todo el tipo de té genera problemas para la absorción de hierro. No todos los tipos de té. ¿Ya? Los té que generalmente tienen problemas para la absorción de hierro son los té que son fermentados. Esos son los tés de color oscuro o café, ¿ya?, que son el té que uno consume en bolsitas de té o el té que viene envasado ya sea en hoja de té, que son de color café. En cambio, el té verde, que es el té no fermentado y que habitualmente se puede conseguir acá en Chile en algunos supermercados, pero también en algunas tiendas orientales, coreanas o chinas, ese té no tiene efecto sobre la absorción de hierro, es solo el té fermentado, no el té verde. Pregunta 3. Carla Bech vuelve a preguntar. Frente a lo que propone sobre los beneficios de la vitamina en carnes de origen animal, me imagino que si es carne de origen animal, pero procesada, ya sea ahumada, embutida, curada, ¿no generaría los mismos beneficios? Carla, no genera los mismos beneficios. Tiene que ser carnes no procesadas, ¿ya? Los embutidos, las curadas, los ahumadas, las salchichas, tienen otro, al ser procesadas, ¿no es cierto? Sus hierros generalmente sufren procesos de oxidación y eso hace disminuir, ¿no es cierto?, la disponibilidad de hierro de esas carnes y también de vitaminas, porque las vitaminas se descomponen con la temperatura y con el oxígeno del aire, y por lo tanto, en general, las vitaminas de los alimentos ahumados, embutidos, curados, no es de la misma calidad
que alimentos de carnes que son de origen fresco y por lo tanto, efectivamente, como tú sugieres, no tienen los mismos beneficios. Pregunta 4, si el hierro también se puede tomar sin prescripción médica. Es correcto. El hierro sí tiene problemas. Se puede tomar sin prescripción médica debido a que tiene una baja absorción. Uno puede ingerir hierro y aún así la ingestión es baja. Pero a diferencia de la vitamina B12, el exceso de hierro sí tiene y sí produce consecuencias médicas. De hecho, el hierro en exceso en el cuerpo produce estrés oxidativo y por lo tanto el exceso de hierro produce un envejecimiento prematuro del cuerpo, y eso uno lo puede ver en la piel, ¿no es cierto?, porque aparecen arrugas de forma prematura, pero también tiene consecuencias de envejecimiento cerebral, y por lo tanto el hierro hay que tomarlo con precaución y solamente en condiciones que tengan deficiencia. En aquellas personas que comen carnes rojas no es necesario suplementar hierro, y la suplementación solo es en aquellas personas que están en alguna condición médica especial, como por ejemplo en aquellas personas que tienen insuficiencia renal, personas embarazadas o personas que se le hayan diagnosticado anemia ferropénica, y por supuesto en niños pequeños, que hay que suplementar el hierro para alcanzar los niveles de absorción adecuados. Algunos comentarios, Verónica Lavín, muchas gracias por este ciclo de charlas de primeras edades. Acá hay una pregunta que es la número 5, que Nora Godoy pregunta que en el caso de niños autistas he leído que disminuir los carbohidratos y aumentar las grasas naturales mejoraría su concentración. ¿Qué opina? Yo también he oído eso. Efectivamente, disminuir los carbohidratos y aumentar las grasas naturales produce hay un cambio en la forma del metabolismo cerebral, ¿ya? El cerebro en general utiliza mucho más eficientemente como energía la grasa que los carbohidratos. Y por lo tanto, cuando se da grasa y disminuyen los carbohidratos, eso produce un cambio en el metabolismo del cuerpo, y el hígado, ¿no es cierto?, para alimentar el cerebro, como hay bajos carbohidratos, empieza a fabricar lo que se llama cuerpos cetónicos. Y el aumento de cuerpos cetónicos se sabe, ¿no es cierto?, que produce en el cerebro una mejora de las funciones cerebrales. Y de hecho, estas dietas que son bajas en carbohidratos, con muy ricas en grasas, no solamente mejora las capacidades cognitivas y la sintomatología de los niños autistas, sino también mejora en algunas otras condiciones de déficit, como por ejemplo, disminuye en los niños que son epilépticos, disminuye la frecuencia de las crisis epilépticas, ¿ya? Y por lo tanto, sí, efectivamente tiene algunas ventajas. Pero estos beneficios se ven solo en niños que tienen problemas neuronales. En niños sanos, este cambio de dieta no produce ningún efecto, ¿ya? Y eso es importante porque en niños que son normales, no se recomienda este cambio en aumento de las grasas naturales porque tienen otros efectos que todavía no hemos podido dilucidar. Marioli Escáceres pregunta, para los niños de 8 años, ¿es necesario prescripción médica para consumo de DHA y hierro? Marioli, no. De hecho, cuando uno va al supermercado y uno mira las leches que se venden para niños de alrededor de 8 años de edad, te vas a dar cuenta que esas leches que se venden para niños de esa edad son todavía suplementadas con DHA y hierro, cantidades necesarias para satisfacer los requerimientos diarios. Y por lo tanto, a esa edad no es necesario. Te recuerdo, Marioli, que no hay problema con el consumo excesivo de DHA, al igual que la vitamina B12, no produce ningún efecto adverso, pero sí hay que tener cuidado con el consumo excesivo de hierro, ¿ya? Consuelo Ailín pregunta, ¿el jurel de tarro aporta DHA? Sí aporta, pero aporta poco, porque los ácidos grasos, especialmente los poliinsaturados como los DHA, tienen un defecto que cuando se almacenan, ya sea en forma de enlatados, se oxidan, ¿ya? Y generalmente producen este olor típico de rancidez, ¿ya?
De hecho, los pescados cuando se almacenan por mucho tiempo se ponen rancios. Y el DHA es un ácido graso que se pone rancio. Y por lo tanto, aquellos pescados que habitualmente se almacenan por largo tiempo, ya estoy hablando de pescados congelados, ya sea en forma de filetes congelados o enlatados en forma de latas, habitualmente tienen bajo contenido de ácidos grasos para que su vida en estante, como vida útil de almacenamiento, se prolongue. O le agregan antioxidantes o tienen bajo contenido de ácidos grasos. Y por lo tanto, los alimentos enlatados sí tienen, pero aportan menos que el pescado fresco. Sebastián Consille pregunta, ¿y el alcohol afecta la absorción de hierro tanto en vino y cervezas? Sí, el alcohol afecta la absorción de hierro, efectivamente. Lo que sí, la cerveza, por otro lado, tiene otros componentes que son propios de la fermentación. Tiene varias vitaminas, tienen varias otros, son, de hecho, son muy ricos en vitamina del complejo B. Es una fuente muy rica de vitamina B12 y, por lo tanto, a pesar de lo que el contenido de alcohol es bajo, a diferencia del vino, que es muy rico en taninos, que sí afecta la absorción importante de hierro, porque forma un complejo con el hierro que es insoluble. En cambio, la cerveza favorece la absorción de hierro y es muy buena fuente de vitamina B12, pero el alcohol como alcohol sí afecta la absorción de hierro. Isa Bravo, Mario, un gusto escucharlo. Muchas gracias por darte el espacio y tiempo de explicarnos todo esto, interesado sobre todo para quienes tenemos niños pequeños. Muchas gracias, Isa, por tu comentario. Nicole García pregunta, ¿cómo complementar el consumo de vitamina B12 cuando un niño o una niña no le gustan los alimentos ricos en esta vitamina? Es una muy buena pregunta. Nicole, uno puede darle un suplemento nutricional a estos niños. Ya, como ya les mencioné, en los niños pequeños es fácil porque hay muchas leches que son ricas en vitamina B12. De hecho, uno puede ir al supermercado y buscar leches que han sido suplementadas con vitamina B12, las venden, y uno puede darle esa leche en particular, ¿no es cierto?, para poder cumplir los requerimientos. Pero también uno puede darle un suplemento vitamínico rico en B12, ¿ya? Se venden estos suplementos vitamínicos en gotitas, ¿ya? Y uno puede darle gotas a ese niño para suplementarle las vitaminas B12. Como ya le mencioné, el hígado es capaz de guardar vitamina B12, algunos miligramos, y por lo tanto no es necesario darle en forma continua vitamina B12. Uno da una fuente de vitamina B12 muy alta, ¿no es cierto? El exceso de esa vitamina B12 se almacena en el hígado y después uno puede prescindir de vitamina B12 por 2 o 3 meses y después volver a suplementar vitamina B12 de nuevo, ¿ya? Espaciado cada 3 o 4 meses, porque el almacén que está de vitamina B12 en el hígado puede suplementar vitamina B12 en periodos donde no se consume, ¿ya? Y por lo tanto, uno puede comprar esta vitamina B12 suplemento y darlo alternadamente cada 3 o 4 meses, una vez cada 3 o 4 meses, con eso es suficiente para cumplir los requerimientos en Nicole. Sebastián Consille pregunta de nuevo, ¿cómo el etanol afecta la absorción de hierro? ¿Ya? Ahí el problema que tiene el etanol es que tiene un efecto a nivel del pH intestinal, ¿ya? Y eso afecta, produce un precipitado, el etanol. Como tú sabrás, ¿no es cierto? Cuando aquellas personas que consumen etanol en forma crónica sufren un problema de pH gástrico. De hecho, la úlcera gástrica es común en personas que consumen etanol. Y la acidificación excesiva produce precipitación del hierro, ¿ya? Y esa precipitación del hierro afecta la absorción. Especialmente, incluso si el pH es excesivo, puede desplazar el hierro del grupo hemo y transformar ese hierro no hemo en perdón, ese hierro hemo en no hemo. Es por eso que afecta la absorción, Sebastián. Ya, como ya estamos en el tiempo,
Muchas gracias de nuevo por haber estado escuchando esta charla. Muchas gracias por haber participado también en las charlas de este ciclo de charlas de primeras edades y un gusto de haber interaccionado con ustedes. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde y nos estaremos viendo en el futuro en otra charla. Nos vemos. Sígadonos.